La crecida del río Balsar en Ciudad Cortés de Osa provocó que las bases de la estructura se socavaran. Esto tiene muy preocupados a los vecinos de la zona. Ellos piden una intervención buena en la estructura por parte de las autoridades correspondientes. Tengo ya más de 20 años de vivir acá y la verdad es que uno se queda pensando por qué es que las autoridades que tienen que ver con esto se demoran tanto para hacer un trabajo que amerita, porque esto es una carretera que no debería estar solo con una vía. Y este puente, como dice usted, ya se está deteriorando en los dos lados, ya se está haciendo tope, lo mismo que aquel bailing que hicieron allá. Ese ya tiene años y ya también está haciendo lo mismo. Entonces dice uno, pero ¿y qué hay que hacer para que estas cosas se arreglen, verdad? Cayó unos dos rayos ayer. Resulta que ahí, donde cayó el rayo, yo me fui para adentro y pagué el tele, todo, desconectamos. Y me quedé adentro y al ratito se da aguacero y un puente a otro se bajó una cabeza de agua. Y estamos asustados porque tanto tiempo tenemos que estar viviendo aquí, hasta hoy veo esto, porque realmente lo que pasó en San Carlos, acá se parece a lo que pasó aquí. Una creciente bastante fuerte y mucha, muy bulliciosa. Después de el ver quedado sin paso, a horas de la noche. Y ahí, mira que ahí, eso se asustó uno porque nunca ha visto esta vaina, sí. Sí, pero no, ahí, gracias a Dios no pasó mucho. El Comité Municipal de Emergencia realizó una inspección esta mañana en la zona para determinar los daños en el puente y los problemas de faltante de agua. Producto de las fuertes lluvias de ayer en la tarde, ingresaron varios incidentes, entre ellos la situación del puente sobre la ruta en tronque 168 con la 34 Costanera Sur, teniendo problemas ahí de socavación y colapso de parte del de los gaviones que sostienen el relleno de aproximación. Además, tuvimos dos sectores, más o menos unas 50 familias sin agua, todo lo que era el sector de La Maca y el sector del Puente Blanco de Ciudad Cortés. En este sector del Cantón de Osa permanecen atentos por las lluvias que podrían presentarse en las próximas horas.